show de goles de la Liga Regional de Sildapoli es una presentación de Electromueble en sus locales de Libertad y Ciudad del Plata y Casas Oscar Castro en Sildapoli y Rafael Peraza. Momento de repasar el show de goles que dejó en forma parcial esta quinta fecha de la fase cuadrangular en la Liga de Sildapoli. Arrancamos con la Serie A y la victoria y clasificación a la final de Juventud, que derrotó 3-2 a Artigas. La apertura del marcador, Agustín Gila Núñez. Asistencia de Pose, no puede cerrar Galareto, tampoco puede hacer nada el arquero Castro. Núñez aprovecha y de puntín marcaba la apertura del marcador. Larga asistencia de Hugo Campelo, muy buen taco de Agustín Gila Núñez para dejarlo de cara al gol a Joaquín Ramos, que anotaba el segundo para Juventud, que estaba cada vez más cerca de que lo postre fue la clasificación a la final. Ganaba Juventud 2-0. Llegará el primer descuento de Artigas. Bautista Chamorro, este para Berriel, que acomodó, remató y marcó el descuento. 1-2, se ponía el partido. Jugaba ya con un hombre menos el equipo de Artigas. Un envío largo desde el fondo. La pelota que le va a quedar a Núñez tras el cabezazo de Joaquín Ríos. Deja por el camino al arquero Castro y anotaba el tercero para Juventud. Nuevamente el Gila Núñez en su mañana. Se iba al partido, se iba al encuentro. Juventud también con 10. Y esta unipersonal de Berriel para anotar el definitivo. 2-3, Juventud ganó y se clasificó a la final. Por la Serie D, bajo un diluvio, fue una lluvia de goles, 3-3. La igualdad entre Juincam y Estrella. Ganaba Estrella 3-0, el gol de Johnny Valdés. La apertura del marcador. Diego González, que anotará el primero de su doblete. Dominó muy bien la pelota, remató cruzado y marcaba el segundo. Parecía larga la distancia, más aún cuando el propio Diego González toma esta pelota cerca del área y ponía el tercero. Parecía liquidado en el primer tiempo el clásico con victoria de Estrella. Aquí el segundo de Juincam. El primero había sido anotado por Darwin Rodríguez. Aquí Johnny Fajardo aprovechaba un rebote en el área y ponía el partido 2-3. Y en la hora de penal, Gustavo Peñalosa puso cifra definitiva. Fue empate 3-3 en el clásico Juincam Estrella. Con estos resultados, jugada la quinta fecha de la fase cuadrangular, la tabla indica que el clasificado a la final es Juventud, 13 puntos con 7. Están Estrella y Artigas, una unidad para Juincam. El show de goles de la Liga Regional de Sildapoli fue una presentación de Electromueble en sus locales de Libertad y Ciudad del Plata y Casas Oscar Castro en Sildapoli y Rafael Peraza. Transitoriamente se jugó la quinta fecha en la Serie B porque está postergado el partido Rampla-San Rafael. Fue victoria de Peñarol 3-1 ante Oriental. Jugada de Pizarrón, de Sopia Britos, este le envío al área y Jonathan Díaz acomoda muy bien, define aún mejor, marcaba la apertura del marcador, ganaba Peñarol 1-0. Era más el carbonero en ese primer tiempo y tras un quede defensivo notorio de Oriental, un envío largo de Meirana, no pudo Franco. Y la pelota le quedó al goleador, a Santiago Chucarro López, que sacaba remate cruzado, anotaba el segundo. El goleador de la temporada en la Liga de Silda decía presente en el marcador. Arrancaba el complemento y llegaría un nuevo error del zaguero Franco para que Santiago Chucarro López marcara el tercero en el amanecer del complemento. Llegará el descuento del equipo de Oriental unipersonal de Javier Totti Vargas, que arremetió contra todos y marcó. A la postre, el último gol del partido. Ganó Peñarol 3-1. Con estos resultados, jugado en forma parcial la quinta fecha de la fase cuadrangular, la tabla indica que el puntero es Peñarol con 12. Un partido menos, San Rafael 9. Ya sin chances. Oriental con 6 y Rampla sin puntos. El show de goles de la Liga Regional de Sildapoli fue una presentación de Electromueble en sus locales de Libertad y Ciudad del Plata y Casas Oscar Castro en Sildapoli y Rafael Peraza.